Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ocean Block. Comencemos. Estuve un poquito. Bueno, antes de empezar a grabar, estuve un rato nada más haciendo nada. O sea, en pocas palabras, estuve AFK generando algo de maná o mana. Vale, casi nada. Sinceramente, casi nada. Ahí está, ahí, casi nada. Tengo muy poco maná. Pero ahí va poco a poco. Por ahí Vicente me dice que usará unos lentes de potencia. Este tiene lente de potencia. Es un combinado, creo que le llama. Ah, Composite Mana Lens. Tiene potencia y eficiencia para que envíe el maná un poco más rápido. El único detalle es el sonido, que es escandalosito, así que me lo voy a bajar un poco, ¿vale? Permítanme. Ahora se oye mucho mejor para mí. Y es que en la grabación sale un poco el volumen más bajo, pero yo lo estoy escuchando muy alto. Bien, vamos a seguir con el Botania por acá. Yo solamente traigo algunos autocrafteos que voy a agregar aquí de una vez. Aquí voy a agregar lo de las runas. Ah, la de fuego ya la tengo, vale. Hice solamente esas cuatro, no sé si voy a ocupar todas. A ver, esta es la runa de fuego, lo voy a quitar. Vale. Y también traigo por este lado, coloqué esta mana pool para aquí estar generando el mana diamond, mana pearl, el mana dust, el mana quartz y el mana infused string, vale. Porque ya sé que lo voy a ocupar. Ahora voy a agregar por acá estos crafteos. Este para hacer lana, para hacer carpet y para hacer el honguito. El honguito café. Porque se ocupa para algunos autocrafteos de este lado. Bien, entonces vamos a continuar con esto. Aquí, bueno, tengo que hacer todas las runas para completar todas las quests, pero ya lo veo más adelante, ¿vale? Ahorita lo que me interesa es llegar al Gaia Spirit para poder hacerme lo que vengo haciendo desde hace capítulos atrás, ¿ok? Primero vamos a necesitar avanzar con el Terrestrial Agglomeratio y este me pide runa de fuego, runa de agua, de tierra, runa de maná y runa de aire. Bueno, yo acabo de agregar todas las runas elementales, las básicas. Me faltaría la de maná, que se hace de esta manera. Lo voy a agregar al autocraft de una vez para no batallar. Vamos a ver aquí. Rune of Mana. Ahí está. Agregamos. Quitamos el altar rúnico y agregamos una Living Rock. Perfecto. Y ya con eso ya tenemos la runa de mana. Vale. Se la agregamos aquí. Listo. También vamos a necesitar hacernos runa. Voy a mandar a hacer runas de agua primero para tenerlas ahí a la mano. Y también recuerden que se tarda un poco. Tengo que vincular este hacia acá. Ahí está, perfecto. Y esto pues se va a llevar su tiempo. No sé si hay manera de eficientarlo. Yo creo que es por el Man Spreader. Pero Mana Spreader, quiero usar el que le sigue, creo que se llama algo del Elven, algo así. Es uno de otro color, si no me equivoco. Vamos a ver dónde está. Creo que es este o es este, no sé si es el Elven o el Gaia Mana Spreader, es uno de los dos. Pero para eso aún me falta. Aún me falta. Poquito, pero aún me falta. A ver, voy a mandar a hacerle de tierra. Vamos a ver. Le voy a dar velocidad. Según yo, debería funcionar más rápido así, ¿no? No, parece que da igual. No, sí, va un poquito más rápido.
Ah, vale, que no está, esto no está agregado al filtro. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a mandar a hacer la runa de aire. Esa tampoco la tengo agregada al filtro, tengo que agregarla. Bueno, mientras está haciendo eso, voy a hacer también lo que le sigue, que es el Elven Gateway este. El Elven Gateway. El portal del Botania, vaya. Vamos a ver. Ocupo Glimmer Livingwood, creo. Eso creo que eran 4 o 3. Voy a ocupar. A ver. No. A ver, acá. Ocupo 3 Glimmering Livingwood, 8 Livingwood y Elven Gateway. Aquí tengo los 3 Glimmering. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y luego ocupo el Elven Gateway. Ahí está. Ya los crafteé, pero ¿por qué no me los reconoce? A lo mejor tengo que montar el portal. Ah, es que tengo que hacer el anterior. Vale. Botania. Aglomeración. Aquí. Me falta el aire y la runa. Ah, cierto. Vamos a agregarlo aquí al filtro. Lo regresamos y ahora hacemos la runa de maná. Vale, voy a recoger la mana pearl, la agregamos al filtro. Listo. Ahí va. Perfecto. No sé qué piensen ustedes, pero yo veo una carita ahí. Yo aquí veo una carita. Vale, ahí va poco a poco. Ya casi está la runa de maná. Creo que estas son las únicas las partes tardadas del botánico porque tiene que cargarse. Al menos en sus inicios, en los principios al usar el botánico. Bien, tomamos esta, la agregamos al filtro. Listo. Y con esto hacemos el Elven Gateway. El aglomeracho, perdón. Vamos a guardar esta Daisy que no la ocupo. Vale, vamos a montar el portal. Yo creo que lo voy a montar de este lado, aquí. No importa que esté esto ahí, no me va a estorbar. Vamos a poner este aquí. Uno, dos. Y luego va para arriba, ocupo más bloqueo. Voy a utilizar el mismo Living Wood o el Living Rock para que se vea ahí diferente. Es uno, y luego es este, si no me equivoco. Luego este, así. Así. Ahí está. Ahora le damos al core con la guarita, según yo. Perfecto. Ahí tenemos el Alfheim. Pero ahora lo que necesitamos son unas mana pool y unos pylon. Yo creo que lo menciona en la quest. Aquí. Ah, no, no lo menciona. Necesitamos este pylon. Pero primero necesitamos hacer los mana pylon, ¿vale? Y aquí nos dice cómo armar el portal. Entonces necesitamos los pylon.
Primero es Mana Pylon, son dos. Luego Natura Pylon, otros dos. Esto, según yo, tienen que ser con una Mana Pool en la parte de abajo. Al menos yo siempre lo he hecho así. No sé si hay alguna otra forma. Y lo que no recuerdo si puedo, si van aquí o van más retirada. Vamos a colocar arriba. Ahí. Según yo, van así. Ahora, en teoría, yo debería poder llenar esas Mana Pool con los Spark. ¿Por qué cerró? Spark. Colocándole el Spark ahí. Y aquí. Pero... yo no veo que la que el maná se mande. No sé si tengo que hacer algo más. Bueno, este a este y este a este. Ahí está, ahora sí. Ahora aquí lo que seguiría sería hacer el Elementium, pero Elementium creo que yo ya tengo, si no me equivoco. Sí, aquí tengo. Tengo esencia y tengo el lingote. Entonces si yo lo hago aquí, ya me lo detecta la quest. Vale, ahora lo que seguiría sería conseguir el Gaia Spirit, pero para eso tenemos que pelear contra el Guardián de Gaia. Ahora que veo lo que traigo en el inventario, se me había olvidado. Miren, quiero hacer ya algo aquí, automatizar lo de las flores y eso, nada más para dejárselos ahí de muestra. Vale, es el mismo sistema que allá. Colocamos el Open Crate ahí. Colocamos el Small Crate en la parte de arriba. El Netherite Crafter apuntando al crate. Vamos a sacar la llave para rotar el crafter. Ahí está. Arriba del crate, del small crate, colocamos la interfase. Y arriba de la interfase colocamos el item collector, ¿vale? A este recuerdo hay que bajarle a la 1. Ahí está el 1. Para que solamente se centre en ese 3x3, si no me equivoco. Vale, perfecto. Vamos a quitar este de aquí. Ahora, a este le vamos a poner en Wireless para que solamente absorba lo que queremos que absorbe. Vaya la redundancia. Vamos a utilizar un cable. Por fin lo automaticé el cable. Vale, por fin está automático. Vamos a conectar el cable por aquí y aquí. Y esto pues lo puedo sacar. De hecho, lo voy a sacar hacia el otro lado. Para no hacer tanto lío. Según yo. Ahí lo debo. Ahí está, ya se encendió. Perfecto. Perdón. Ahora, aquí voy a hacer el ejemplo nada más con alguna planta. En este caso voy a hacer la planta de la que consume agua. La hidrangea, creo que se llama. Hidrangea, algo así. Nada más para el ejemplo, vaya. Motif, esta. Esa me pide los pétalos azules y los pétalos de color cian, ¿vale? Quitamos esto de aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es mandarle el agua. En un water bucket. Un water bucket y una seed. Ahí está. Según yo, así debería de funcionar, ¿va? Según yo. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a buscar por aquí los pétalos. Botánica. Porque necesito tener los pétalos en el sistema. Arroba. Nada más para hacer la prueba. Aquí tengo dos de cyan. Este es light blue. Aquí está el azul. Ahí está. Se supone que tengo los elementos para mandar a hacer una hidrangea, ¿vale? Quiero ver si esto me funciona siguiendo la misma lógica de aquel lado. Vamos a agregar aquí la hidrangeas.
Ahora le voy a decir al sistema. Ah, me falta algo. Al crate nos hace falta la mejora de Hopper. Se me andó olvidando. Vale. Agregamos aquí la mejora de Hopper. Le decimos que va a ser el push hacia la parte de abajo, o sea, el open crate. Bien. Ahora sí, vamos a ir a pedir la hidrangea. Start. Ahí dice que tiene todo. Damos start. Ojito, lo acaban de ver. Me acaba de craftear la hidrangea. Todo funciona correctamente. Ahora, a este, al Advanced Item Collector, pues le vamos a agregar que me recoge el bucket, porque siempre va a quedar el bucket vacío, y que me recoja la flor. ¿Va? ¿Ve? Ahí se lo llevo al sistema. Y listo. Vamos a revisar en el sistema, en el Crafting Monitor, que todo esté correcto. Vale, todo está correcto, excepto de esto, que no regresó porque yo no la metí. ¿Vale? La vamos a cancelar. Yo no se la di al Item Collector. Crafteé directamente el aglomeracio. Vale, eso ya quedó listo. Hay un datillo más por si quieren hacerse ese sistema. Ahí lo tienen. Necesito 4 Gaia Pylon. Entonces voy a necesitar 4 Mana Pylon. 1, 2, 3, 4. Uy, ¿qué me faltó aquí? ¿Qué era? Ah, Mana Diamond. Mana Diamond. Necesito 3 más. Vale, el Mana Diamond tampoco lo tengo agregado en el filtro. Hay que aprovecharlo para agregarlo. Entonces aquí y listo. Nos hacemos 3 Mana Pylon. ¿Qué? Ahí está. Ahora, hay algo aquí que ocupa que se llama Pixie Dust. Esto se hace tirando una Mana Pearl en el portal de Alfheim, ¿vale? Y nos da Pixie Dust. Vamos a ocupar 6. Así que vamos a buscar aquí Mana Pearl. 6, no, 8. Vale, ahí van llegando. Perfecto. Ahora vamos de este lado. Activamos el portal. El portal para estar activado necesita... Uy, quiere decir que está mal puesto. Hola, chaval. Quiere decir que está mal puesto esto. Y es que mi error es de que no va aquí enfrente. Va afuera. Va por fuera del portal, ¿vale? Ese fue mi error. Vamos a quitar esto y aquí. Ahora, la Mana Pool ya tiene maná. Así que... voy a intentar moverlo con el cardbox. A ver si puedo, ¿ok? Para no perder el maná, espero. Si no se puede, pues ni modo. Porque creo que el maná posiblemente esté linkeado directamente a la ubicación del bloque. Y no a la pool como tal. Sí, no lo puedo tomar. No lo puedo tomar. Vale, sí lo puedo tomar. Creo que va aquí. Vale, permanece el maná ahí. Ahora vamos a mover este hacia acá. A ver si no estorba ahí. Ahora sí le colocamos los Natura Pylon arriba. ¿Por qué no se pone arriba? Ahora. Ahí está. Ahora vamos a redirigir este hacia acá. Y este hacia acá. Perfecto. Ahora sí esto debería de encenderse. Aunque va a jalar un montón de maná. Ahorita lo voy a apagar. Uf, chaval. Necesito más maná. Mucho más maná. ¿Qué puedo hacer? Lo podría mover con la Mana Tablet. Hacemos una Mana Tablet de momento. Y voy a sacar el maná que tengo acá. Con Shift clic derecho le hacemos que la Mana Pool mande el maná hacia la tableta. Ahí se ve cómo va bajando la barrita. Deberían de verse unos rayitos. Yo recuerdo que se veían rayitos. Ahora no los veo. Ahí va, poco a poco. Y es que requiere una buena cantidad para encenderlo, creo. Vale, vamos a meter la tableta ahí.
¿Ven cómo va subiendo más rápido? Ahí va subiendo y va subiendo. Creo que tiene que llegar a la mitad. No recuerdo, sinceramente. Ahí yo le estaría mintiendo. Pero ahorita vamos a averiguarlo. Voy a dejar a la mitad. Perfecto. Esto no me va a alcanzar para tanto. Vale. Voy a cambiar este spreader hacia acá. Para tratar de apresurarlo un poco. Vale. Ahora, no sé si este spreader le pueda mandar hacia acá. Sí, sí le llega. Perfecto. Recae un poco más rápido. Ese ya tiene la mitad. Me va a faltar una manopel. Porque me la gasté. Vale. Perfecto, ahora sí se mantuvo y me regresó 5, 6 y los demás, 7 y 8. Perfecto. Vale, no lo puedo pagar, lo tengo que quitar. Uy, no se puede pagar. Miren la cantidad de maná que se quedó aquí y acá. Vale, no ocupa tanto, pero ocupa tener maná constante para que se mantenga encendido, ¿vale? Vamos a redirigir este para acá. Mientras voy a dejar que se vaya llenando un poco más para mantenerlo encendido, entonces. No hay ningún problema con eso. Vale, ya tenemos los Pixie Dust. Vamos a crear los Pylon. ¿Qué otra cosa me hacía falta aquí? A los Elementium. Vale. Está 1, 2, 3 y 4. Vale. Ahora vamos a necesitar bloques. Vamos a utilizar los de Iron porque necesitamos un beacon activado, ¿vale? Vamos a hacernos un beacon de primer nivel. Ahí tenemos el beacon. Vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto. Este me lo quedo yo. Este para adentro. Este para adentro. Y listo. Vamos a colocar. ¿Dónde puedo poner el ritual? Pues lo pudiera colocar ahí a un costado. De hecho, necesito un área de 7x7. Pero creo que ocupo un área limpia de 20x20 aproximadamente. Pues lo voy a hacer hacia acá, hacia atrás. Uy, no me alcanza el transmitter. Vamos a ver. Yo creo que lo voy a hacer con el factory block. Creo que el tuto decía así, 20 por 20. O sea, un área limpia de 20 por 20. Bien. Vamos a empezar desde aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahí, aquí iría el beacon. En el centro iría el beacon. Entonces sería quitar este y este. Vale. Estamos aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 y 3. Vale, vamos a dar 11 hacia acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. LOL, está muy grande, creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vale. Ojito, que me voy de paso. 1, 2 y 3. Ahí. Listo. Ya tenemos la plataforma de lucha. Vamos a colocar el beacon. Ahora, los Gaia Pylon tiene que ir alrededor de un 7x7, ¿vale? Yo los voy a colocar esquineados. En este caso sería 1, 2 y 3, 4, 5. Verde, verde, verde. 1, 2, 3, 4. Sería 1, 2, 3, 4. Van ahí.
Creo que sí. 1, 2, 3, 4. Y luego 1, 2, 3, 4. Creo que sí va ahí. 1, 2, 3, vale. 1, 2, 3, 4. Si no funciona, pues lo movemos. 1, 2, 3, 4. Vale, creo que van ahí. ¿Ok? Ahora, para que esto funcione, necesitamos darle. Creo que es con un Terra Steel. No recuerdo, a ver. Creo que es con Terra Steel. Le tenemos que dar clic derecho con Terra Steel al beacon, si no me equivoco. O el Mentium. No sé, a ver. Shift click derecho. No. No matter how hard to try push ingot to the beacon, nothing seems to happen. Perhaps your configuration catalyst pylon is off. Huh. Que los pylons están apagados, dice. Le voy a sacar el Mentium. Es que no recuerdo con cuál de los dos es. Si es con terrestre, Elementium no dice nada. Que sí que los Python están mal puestos. Es que aquí no sé dónde encontrar lo del. ¿Cómo se llama? El Gaia. Vale, acabo de convertir el libro del maná. De Lutania, perdón. Gana Manipulation. Functional Core, Ender Artifacts. No. Entry Index. Ritual of Gaia, aquí está. Crafting Gaia Pylons. To start the ritual, simply need to click on Beacon to Steel Ingot, take a step back, Guardian Bayer. Vale. Right click block to anchor the structure. Uf. Ah, van un bloque arriba del beacon. Vale, lo voy a colocar ahí, ¿vale? Ahí está. Ahora sí, así debería estar bien. Y ya debería de funcionar dándole shift click derecho con el Terra Steel. Voy a guardar lo que traigo encima. Esto y esto. Esto. Esto no. Esto va para adentro. Y ya. Vamos a meter por acá esto. Y listo. Shift click derecho. Vale. Se viene la batalla con el espíritu de Gaia o guardián de Gaia. Bueno, chaval. Que te vas a ir para tu casa. Se me hace que si le doy con el arco sería más rápido. Sí, más rápido con el arco. ¿Vale? Ok. Dale, déjate caer, compa. Viene, viene, viene. Y hasta ahí llegó el compadre. LOL, el loot. 8 Gaia Spirit. Perfect. Qué buen loot, eh. Los trinkets hacen un. Pero un favorzote los trinkets.
un favorzote hacen los trinkets. Vale, vamos a guardar esto, 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 esto. Bien. Esto también, esto también. Esto, esto, esto. Y sería todo. Bien, pues me dio 8 Gai Spirit. Nada mal, creo yo. ¿Cuántos ocupaba? Creo que con este ocupo 4. Sí, ocupo 4 para hacerme 2 lingotes. Y para el ritual ocupo 4. Entonces necesito matar otra vez al guardián del Gaia. Cáile, cáile. Rapidín, bombín. Lo que no quiero golpear es el piso, porque si golpeo el piso, me imagino que lo voy a romper. Por lo mismo es Trinket, tengo minado más rápido. Vamos, hombre. Último golpe. Perfecto, para su casa. 16 Gai Spirit, perfecto. Con eso debería de alcanzarme para hacer el crafteo. Cobalt, voy para adentro. Vale. Pero ahora que con el equipamiento que traemos ahorita, pues, no nos cuesta nada. Nada nos cuesta. Bien, guardamos esto. A las quests sigue este, que es el siguiente, creo. Fight the Harder Guardian of Gaia. Use Gaia Ingot en el beacon para combatir. Ok. Voy a luchar contra otro guardián del Gaia, ¿vale? Para pasar al siguiente nivel. Vamos. Listo. Ah, también bruja, ¿en serio? Vale. Échame otro. Ah, tiene murciélagos alrededor. Listo. Algo me dropeó ahí, no sé qué. A ver, ¿qué me dropeó? Ah, las Slimy Seed. Vale. Lo guardamos. Me soltó otra Shader. Vale, vamos a luchar contra el siguiente. Que es el. Se pone más difícil. Vamos a hacer un Gai Spirit Ingot. Y hacemos lo mismo que con el terrestre. Shift click derecho al beacon. Espero no me mate, ¿eh? Se supone que es más difícil. Pues sí, aguanta más el daño.
Ojo, me bajó la defensa, no me había fijado. Me voy a mover, me voy a mover, me voy a mover. Me subo la vida. Aquí ya nada más aguantar un poco. Nada más que no me den los rayos que está tirando. Y listo. Ya está. Listo. Buah, chaval. Buah, chaval. Traigo el inventario súper lleno. Vamos a recoger todo. Vamos a guardar esto, 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 esto. ¿Esto qué es? Wild of Thorak. ¿Qué es eso? Vale. Guardamos esto, esto, esto. Ya me dio el dice. Este que es Wild of Thora, crafting with terrestrial helmet to the following effect. Critical hits apply a strong slowing effects. Oh. Está bueno, adentro. Man Steel. Y me da runas, Runa de Spring, runa de Maná, de Warth y de Water. Y el Dice of Fate. Que es lo último acá, del Botania. Listo. Bien, chicos, pues ya nos aventamos los dos Gaia, los dos guardianes de Gaia. Este se supone que me da buena recompensa cuando lo abro, si no me equivoco. Ojo. Ring of Thor. Vale. Supongo que me lo puedo equipar. No sé qué efecto tenga, luego lo voy a investigar. Bien. Ahora vamos de este lado. Ya tenemos los Gaia Ingot, los Gaia Spirit Ingot. O al menos ya lo tenemos para poderlos craftear. Necesitamos 4 de ellos, pero ahora voy a continuar con el tema del Antimatter, creo que se llama. Sí. Este, el Antimatter Pellet, este no sé cómo se hace, así que lo voy a dejar ya para el siguiente episodio, ¿vale? Lo curioso es que me dice mover ítems aquí, qué raro, ¿no? Qué raro. Sí, es que nomás veo que dice Super Critical Phase, pero no sé a qué se refiere. Así que esto sí lo tengo que investigar porque no sé cómo va. ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar esto ya para el siguiente episodio para conseguir lo último de la Vending Store. Y ya darles una pequeña sorpresilla. Vamos a ver. Nos hace falta también la mana tablet esta que se hacen de creativo. Esta está sencilla, pero no quiero hacer nada de esto porque no quiero batallar con las esencias de creativo, ¿vale? Eso ya lo veremos en el siguiente episodio, así que espero les haya agradado, espero que les haya servido todo lo que hicimos, ¿vale? Se me cuidan, hasta la próxima, bye bye.